soy Michelle Balcázar y una vez más les doy la bienvenida a este resumen de las noticias internacionales más importantes de la semana. Como siempre, la invitación es a que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones, le des me gusta a este video y lo compartas. La ONU pide investigación independiente sobre crímenes de guerra en Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este martes una investigación independiente acerca de posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Dice que le preocupan las persistentes informaciones de violaciones del derecho humano internacional y de posibles crímenes de guerra. También dice que requieren una investigación totalmente independiente. Esto lo señaló en una rueda de prensa tras reunirse con el ministro ruso de Exteriores. El titular de Naciones Unidas recalcó que la Secretaría de Organización Multilateral no tiene la autoridad para investigar acusaciones de violaciones del derecho internacional en Ucrania, pero que hay instituciones apropiadas para ello, como la Corte Penal Internacional y varios mecanismos en el sistema de derechos humanos. Indicó que él mismo no va a llevar a cabo esa investigación, pues menciona que no tiene autoridad para hacerlo, pero considera extremadamente importante que haya una investigación totalmente independiente. Por otro lado, China registra otros 48 muertos por COVID-19 en Shanghái y 1.824 contagios. La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció el pasado miércoles el fallecimiento por COVID-19 de 48 personas en la metrópolis oriental de Shanghái, con lo que la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia en China asciende a 4.876. La urbe suma un total de 238 fallecidos desde que comenzó el confinamiento hace más de un mes a raíz de un abrupto aumento de casos. China atraviesa una oleada de rebrotes atribuida a la variante Omicron, que está provocando cifras récord de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia en la primera mitad del año 2020. Así, la comisión reportó este martes 1.824 nuevos casos positivos de coronavirus, 1.818 de ellos por contagio local y el resto importados. Los contagios restantes hallados entre viajeros procedentes del extranjero se detectaron en diversas regiones del país. Biden indulta a 3 personas por delitos de hace años y conmuta 75 sentencias. El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, anunció este martes el indulto a 3 personas y la conmutación de la sentencia a otras 75, unas medidas de gracia que enmarcó en su plan para hacer que el sistema judicial sea más justo y reducir la criminalidad. En un comunicado, Biden también detalló su estrategia para aumentar las oportunidades de empleo para personas que han salido de la cárcel, así como un plan para dar segundas oportunidades. Un plan para dar segundas oportunidades a quienes han pasado tiempo entre rejas. Al menos 11 muertos y 15 heridos en una procesión en la India. 11 personas murieron, entre ellas 2 menores de edad, y otras 15 resultaron heridas este miércoles durante una procesión religiosa en el sur de la India, cuando la parte superior de una carroza del desfile contactó con el tendido eléctrico, desencadenando la descarga eléctrica que causó la desgracia. El incidente ocurrió en la madrugada de ese martes cerca de un templo hindú en la localidad de Kalimedu, en el estado de Tamil Nadu, cuando una carroza del desfile religioso entró en contacto con los cables eléctricos, matando a 11 personas e hiriendo a otras 15, según informó un comunicado el jefe de gobierno regional, según también detallaron medios locales. El incidente se produjo cuando la carroza festiva intentaba dar un giro en su trayectoria y su parte más elevada entró en contacto con la red de alta tensión. Entre las víctimas se encontraban 2 niños que perdieron la vida, también eso lo precisaron fuentes policiales. Esta festividad religiosa con su procesión se había celebrado en casi un centenar de ocasiones y aunque habitualmente se desconectaba el tendido eléctrico de alta tensión junto al templo para evitar cualquier incidente, esta vez no se hizo, ya que previsiblemente las carrozas no tenían la altura suficiente para entrar en contacto con los cables. Sin embargo, un aumento de la altura del carruaje este año, desconocido por las autoridades, propició el siniestro. Y hasta aquí ha llegado nuestro resumen de las noticias internacionales más importantes de la semana. Gracias por habernos acompañado y llegar hasta el final de este video. Nos vemos en la próxima.